Well, what was I going to say? Yeah, I said that the first time I came to this place in Veracruz was in 1993. La primera vez que llegué a Veracruz fue en 1993. With a group of French speaking people from different countries, France, Switzerland, Belgium, Canada. Llegué con un grupo de personas que son que hablan francés, eran de diferentes países de Bélgica, Canadá, Francia. And Africa también. And it was the first ethnotherapeutic trip to discover, you know, the I would say the culture, the spirituality of this country. Y fue un primer viaje etnoterapéutica para descubrir la espiritualidad de este país. So since then, it was about 25 years ago. We came, I don't know, more than a dozen of times with different groups. Eso fue hace 25 años y desde entonces hemos llegado 12 veces con diferentes grupos. Working with Magda and Sharma. Trabajando con Magda and Sharma. Magda and Sharma. And we will come back next summer. Y vamos a venir otra vez el verano siguiente. So for me, it's really something, you know, to be here. I have a very strong connection to this country, this place, and you know, this I would say this your culture. Yo siento una conexión muy fuerte a su país, a su cultura. And I'm very grateful and very thankful because you brought and this country. Sí, lo siento. This country gave me so much. Yo me siento muy agradecida por por lo que este país me ha dado tanto. So, today we are here to talk about peace. Hoy día estamos aquí para hablar de paz. So, the title I gave to my talk is The First Step Toward Peace. Y yo voy a hablar del primer paso hacia la paz. And I think we all dream of a world where every human being live in peace. Todos soñamos de un mundo donde cada ser humano podría vivir en paz. Respected by others and respecting others. Respetado por los demás y respetando a los demás. As well as nature and Mother Earth. Y respetando la naturaleza y la madre tierra. And obviously, this is not yet a reality on this planet. Y obviamente eso todavía no es la realidad en nuestro planeta. Just a dream. Solamente un sueño. Nevertheless, this is an expectation everybody has deep inside. Pero profundamente, profundo en nosotros, todos tenemos esa expectativa. Even if is our behavior sometimes look very selfish or aggressive. Aunque nuestro comportamiento a veces puede parecer muy egoístico o muy agresivo. Human nature is weird, and because we look for something and we behave in a way that often compromises what we look for. Es muy extraño porque estamos buscando algo, pero a la vez estamos actuando en una manera diferente. Opuesta. And this is true for everybody here. Eso es la verdad para todos nosotros. It can be seen as a disease, a very common disease. Podemos verlo como una enfermedad muy común. The bad news is that every human being, when he grows up and develops his ego, his sense of me, is concerned. And we try and we start to fight to get, to obtain what he should get, or what he would
wish to get without any fight, any strategy. La mala noticia es que cada ser humano cuando crece y desarrolla su ego, su sentido del yo aparece y empieza a luchar por lo que trata de obtener o por lo que quiere y lo quiere sin lucha, sin ninguna estrategia. So we start to live in fear and try to get something we should have naturally. Y empezamos a vivir en en un miedo y empezamos a querer algo que deberíamos tener naturalmente. And this will last all along our life. Y esa sensación permanecerá toda nuestra vida. A balance or unbalance between fear and love or peace. Es una balancia y no balancia entre el miedo y entre el amor y la paz. But the good news, because there is a good news, is that we are conscious beings and we can jump out the slavery of our ego and its fears. Pero buena noticia es que somos unos seres conscientes y que podemos hacer dar un salto desde nuestra esclavitud, de la esclavitud de nuestro ego y sus miedos. For instance, we can all experience inside of us that when we let go of fear, a sense of peace emerges. Por ejemplo, todos podemos experimentar en nuestro interior que cuando dejamos ir el miedo, una sensación de paz surge. That's possible, and I'm sure that many of us have had already this experience. Eso no es imposible, y yo estoy yo sé que todos nosotros ya lo hemos experimentado. It just requires commitment, willingness and perseverance, and above all, faith. Solamente requiere compromiso, requiere voluntad, perseverancia y más que nada la fe. Nobody here in this room, in this audience, has the power to change the situation of the entire world. Nadie en esta habitación tiene el poder de cambiar la situación del entero mundo. No politician, no scientist, even the most skillful person, the most high people with a very high degree of knowledge can have this power. Ningún político, ningún científico, ni la gente con la nivel de sabiduría más desarrollada no tienen poder de cambiar la situación de entera planeta. So what can we do? Entonces, ¿qué podemos hacer? And what shall we do? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? If we want peace to arise, si queremos la paz, What power do we have? ¿Qué poder tenemos? To me, this is a crucial question. Which inhabits in my head, my heart, my life. Para mí eso es la pregunta crucial que habita mi cabeza, mi corazón y mi vida esos años. How can I live without being concerned with what I see around me? ¿Cómo podría vivir sin mirar qué es lo que está alrededor de mí? In the streets of Paris, homeless people, refugees, sleeping in the streets. En las calles de París, la gente sin casa, refugiados, duermen ahí. When I hear the news and see that we are not able to stop wars. Cuando escucho las noticias y escucho que no somos capaces de parar las guerras. When I see how difficult it is to stop the destruction of the planet with, for instance, the climate change, especially when some leaders contest this tragic reality. Cuando veo cómo es
como es difícil parar la destrucción de nuestro planeta con todos los cambios de clima, especialmente cuando aún los líderes mismos no tienen la solución y pues levantan preguntas por esa realidad trágica. Some days, when I look at these questions, I feel very humble. I feel totally powerless in front of these huge challenges. Algunos días, cuando miro a esta pregunta con mucha humildad, me siento sin poder cuando veo esos enormes retos. And I think it's absolutely normal to be discouraged sometimes. Y yo creo que es muy normal a veces sentirse desanimado. But what is important is to be aware of it and not to get stuck in these emotions, in these feelings. Pero yo creo que lo importante es ser consciente y no detenerse en este tipo de sensaciones y emociones. In our world today, people suffer with depression, burnout, increase of diseases like cancer and other severe chronic illnesses. En nuestro mundo hoy día la gente sufre depresiones, sufre agotamiento, aparecen enfermedades como el cáncer y otras enfermedades crónicas. But these people who have these individual challenges to face in their life live in an environment which sometimes has generated or participated in their situation. Pero la gente que está a nivel individual enfrentando este tipo de retos viven en un ambiente que también ha generado o ha participado en generar su situación. As a psychotherapist, I know that the therapeutic process can only be engaged by each one of us individually, but should not be disconnected from the collective. Como psicoterapeuta, yo sé que el proceso terapéutico solamente puede ser alcanzado por cada uno de nosotros individualmente, pero a la vez no deberíamos estar desconectados del colectivo. As the Dalai Lama says, we have to start where we are and start by working within ourselves. Como dice Dalai Lama, tenemos que empezar donde estamos ahora mismo y empezar a trabajar con nosotros mismos. He said that the deep causes of the collapse of the biosphere come from inside the human mind. Él dice que las causas profundas del colapso de nuestra biosfera provienen del interior de nuestra mente humana. The only way to get out of it, to stop causing harm and to solve inequality, is to become conscious of our interdependence. La única manera como salir de eso, como dejar de causar daño y como solucionar la desigualdad, es hacerse consciente de nuestra propia interdependencia. If we could recognize that our environment influences us as our personality developed. Cuando reconocemos que nuestro ambiente tiene influencia en nosotros y tiene influencia en la personalidad que desarrollamos, then we have to accept that all our behaviors, actions, choices and decisions will also influence our environment. This is a co-creation, the first step of interconnection. Entonces tenemos que aceptar que todo nuestro comportamiento, todas nuestras acciones, todas nuestras elecciones también van a tener influencia en nuestro ambiente. Y eso es la co-creación, el primer paso de la interconexión.
But in the transpersonal vision, we go further. Pero a la nivel de la visión transpersonal, todavía vamos más adelante. We do not only see each of us as being interdependent, but as part of the same consciousness. No nos vemos solamente interdependientes, pero también nos vemos como que somos la parte de la misma conciencia. We know that at the ego level, we experience the feeling of separation. Sabemos que a la nivel del ego experimentamos la el sentido de la separación. And this is the level of our experience where we feel threatened, we feel attacked, we feel hurt, powerless, superior or inferior. Y a este nivel de nuestra experiencia nos sentimos amenazados, nos sentimos atacados, sufrimos el dolor, nos sentimos sin poder, nos sentimos superiores o inferiores. In short, this is where our difficult antagonistic relationships start and where we will never be in peace. Eso es donde empiezan nuestras relaciones difíciles, antagonísticas, y donde nunca va a haber paz, la paz. But at the level of our essence, who we really are, there is no separation. Pero a la nivel de nuestra esencia, a la nivel donde realmente somos lo que somos, no hay la separación. We are united, we are all one. Estamos ahí todos unidos, todos somos uno. This is what Jesus meant in the Gospels when he said, we are brothers. Eso es lo que quería decir Jesús en los Gospels, Evangelios, cuando dijo que todos somos los hermanos. He also said, what you do to the least of these, it is to me that you do it. Lo que haces al último de esos, lo haces a mí mismo. No separation. No hay separación. There is the interesting example of the butterfly effect. Hay un ejemplo interesante del efecto de la mariposa. Which is a concept that small causes can have large effects. Y ese es el concepto que las pequeñas causas pueden tener grandes efectos. As Edouard Lawrence asked, does the flap of a butterfly's wing in Brazil set off a tornado in Texas? Edouard Lawrence ha preguntado si el aleteo de las alas de la mariposa en Brasil puede crear un tornado en Texas. There is no independent event which can be seen on its own. No existe un evento independiente que puede existir solo por sí mismo. Everything is connected to everything. Todo está conectado con todo. And everyone is connected to everyone. Y cada uno está conectado a otro. Then, the only way to live in the best possible harmony with our environment is to consider that the planet is our own and that it doesn't belong to us. Entonces, la única posible manera como vivir en armonía con el ambiente es considerar que nuestro planeta es nuestra casa y que nosotros no somos los dueños de ella. As human beings, we are intrinsically linked. Y como los seres humanos, estamos esencialmente conectados. So we have to acknowledge that we are both part of the problem, if there is one, but also part of the solution. Entonces tenemos que entender que los dos somos parte del problema y si hay uno, también el otro es parte del problema y entonces los dos también tienen que formar la parte de la solución.
The problem is not outside of us. El problema no existe fuera de nosotros. We participate in it. Nosotros participamos en él. This means we are responsible for anything that happens in the world because we are the world. Eso quiere decir que somos responsables por todo lo que sucede en el mundo porque nosotros somos el mundo. And if we want to transform the world, then we have to transform ourselves first. Y cuando queremos transformar el mundo, entonces tenemos que transformarnos a nosotros mismos primero. The world is systemic and interconnected, and somehow what we see outside of ourselves is a form of reflection of what is inside. El mundo es sistemático e interconectado, y en alguna manera cuando vemos afuera de nosotros, eso lo que vemos es una forma de lo que refleja lo que somos en nuestros interiores. This is why it's so important to become conscious of what we carry within us, consciously or unconsciously, and to uncover the dark forces we call the shadow. Y por este motivo es muy importante hacerse consciente de lo que está dentro de nosotros para descubrir las fuerzas oscuras que podemos llamar la sombra. It is so easy to look at the dictators and persecutors who are responsible for so many acts of violence, abuse, murder, etc. Es muy fácil mirar en los dictadores y persecutores que son responsables por tantos actos de violencia, del abuso, que matan, asesinan y todo eso, pero etc. But if I agree in my heart that we are all connected, then I should also look inside to see the resonance inside of me with these negative energies before judging others. Pero si estoy de acuerdo que en mi corazón estamos todos conectados, entonces debo también mirar en mi propio interior y mirar dónde hay la resonancia con estas energías negativas antes que empiezo a juzgar a los demás. The spiritual work should always associate the inside and the outside. El trabajo espiritual siempre debe existir como una asociación de lo que hay en el interior y de lo que hay en el exterior. And today, depending on what we look at, we can be optimistic or pessimistic. Entonces, depende de cómo estamos mirando, a qué estamos mirando, podemos ser optimísticos o podemos ser pesimísticos. Pessimistic when we look at the challenges we are facing today. Pesimísticos cuando miramos los retos de esos días de hoy. So there is a long list and not much time, so I will just say some things like climate change, children dying of starvation, etc. Hay un montón, pero no hay tiempo, entonces solamente con pocos, como los cambios del clima y los niños muriendo con hambre. Did you know that today the 300 wealthiest people in the world own as much as the 3 billion poorest? ¿Sabían ustedes que hoy día los 300 personas más ricas en el mundo tienen igual cantidad de dinero como 3 billones de los que no tienen pues dinero de los pobre.
Okay? Yeah, okay. You got it? And to me, this is the evidence that there is something totally crazy in our world today. Y esa es la evidencia que nuestro mundo está totalmente loco en estos tiempos. But we can also be optimistic. Pero también hay que ser optimísticos. Because something very positive and fundamental is happening today. Porque algo muy positivo y fundamental sucede en esos días. All around us, in our countries, thousands of millions of people are creating networks and implementing locally creative initiatives. En nuestros países, miles de millones de personas están creando redes y están implementando localmente las iniciativas creativas en varias maneras. These citizens are called cultural creatives. Y estos ciudadanos se llaman los culturalmente creativos. They are the actors of this budding of new ideas, new ways of consuming. Ellos actúan a la nivel de que surgen nuestras ideas y nuestras maneras de consumir. And this is developing very fast in the world today with these behaviors based on cooperation instead of competition. Y eso se desarrolla muy rápido en nuestro mundo. Y así se desarrolla el sistema que está basado no en la competición, sino que en la cooperación y en compartir. Abdelou Pida, a French philosopher, calls them the weavers. Abdelour Bédard, un filósofo francés, les llama los tejedores. The missions of those weavers is, what he says, to repair the torn fabric of the world. Y su misión de esos tejedores es reparar el tejido de este mundo. They answer the crucial emergency of our time, to create all the nourishing links of human life. Su respuesta en las emergencias cruciales de nuestros tiempos es recrear todas las formas de la vida humana que serían nutritivas. The answer, the crucial these tears in the fabric of the world are at the origin of the entire crisis facing our human civilization. Para él, son el origen de entera crisis que estamos que tenemos en nuestra civilización humana. So it's just a third of my presentation. So he explained that the weavers can work in three main directions. Entonces él dice que los tejedores pueden trabajar en tres diferentes direcciones. First, to rediscover the link with ourselves, with our deepest self, which is source of vitality and creative inspiration. Primero, pueden trabajar en redescubrir la conexión con nosotros mismos, que nuestro profundo yo y con la fuente de la vitalidad y de la inspiración creativa. To rediscover the link with others, sharing equitably and coexisting with tolerance and in peace. Segundo, para redescubrir la conexión con los demás,
compartir la igualdad y coexistir en una tolerancia y paz. And third, to rediscover the link with nature, which re-establishes our capacity for wonderment. Y tercero, para redescubrir la conexión con la naturaleza, que establece nuestra nuestra capacidad del asombro. Our priority then becomes care for the future of our common home. Entonces nuestra prioridad después empieza a ser que nos preocupamos por el futuro de nuestra casa que compartimos. And the commitment to ecology and sustainable development. Y sentimos una responsabilidad a ecología y al desarrollo All together, they form what he called the triple links. Los tres juntos se llaman triple enlace. I deeply trust this emergence, which shows that a new world is possible when people begin to act where they are with other people around them. Yo tengo mucha confianza en que el nuevo mundo es posible cuando la gente empieza a actuar desde el punto donde están con la gente que están alrededor de, no, de ellos. This is a new form of revolution where there is no need to put the old system down, but by building new small constructions here and then and there, then we the old system will crash by itself. There is no eso es como una nueva forma de revolución donde no hay necesidad de destruir el sistema antiguo, sino que podemos construir unas pequeñas construcciones por aquí y por ahí, y entonces el antiguo sistema se va a destruir por sí mismo. So we will not be attracted or acting in the same link. Some of us will be more attracted to the first one, second one, or third one. Algunos de nosotros no tenemos que actuar, seguir de los tres puntos de este triple enlace. Algunos de nosotros van a estar atraídos al número uno, dos o tres. But Pita insists on the first one, the connection to ourselves, which has to be present in this process of repairing the torn fabric of the world. Pero Pita insiste en el número uno, que es la conexión con nosotros mismos, y eso tiene que estar presente en el proceso de reparar el tejido de este mundo. Without the connection with our spiritual dimension, nothing will really work. Sin la conexión a nuestra dimensión espiritual, nada realmente va a funcionar. So, I don't know if I have time to continue. Yes, no? I don't know. So, I'm just in the middle of my talk, so... I will just finish. It's not my conclusion. I have other things to tell you, but just the last sentence I would say is that the first step toward peace is the inner work. We have to start here, and that's it. Entonces, lo que quisiera decir es que el primer paso hacia nuestra paz interior es el trabajo interior con nosotros mismos. So this is very frustrating, you know, not to be able to share with you what I've prepared, but I will try to keep peace inside. Pues, para mí es un poco frustrado que no puedo compartir lo que quería compartir porque quería compartir más cosas, pero